Por primeira vez dende que comezara a pandemia, unha cámara puido acceder este sábado á Unidade de Cuidados Críticos de Montecelo para mostrar así á cidadanía a realidade que se está a vivir neste hospital. Unhas imaxes que demostran o traballo encomiable que está a realizar todo o persoal sanitario. Estamos en la unidad de reanimación del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, en el que todavía están ingresando pacientes críticos COVID. Y por tanto pedimos a todos los ciudadanos que respeten en este momento las medidas que todos conocemos, que son higiene de manos, distancia y mascarilla. Tras 11 meses de pandemia, o traballo e o esforzo continúan. Nesta unidade de cuidados críticos chegaron a ingresar máis de 5 pacientes ao día e actualmente hai 22 pacientes hospitalizados. Se algo hai que seguir deixando claro á cidadanía é que ninguén é inmune a COVID, xa que este virus non entende de idades. En esta tercera ola hemos visto en estos ingresos en las unidades de críticos pacientes más jóvenes que en las anteriores olas. Y es una de los puntos que destacaría, que la población joven no es inmune a este virus y la afectación de este virus en algunos pacientes es muy grave y llega a requerir ingreso en unidades de críticos y ventilación mecánica. Y por tanto las medidas que debemos tomar se extienden a toda la población, tanto mayores como jóvenes. O persoal sanitario vive cada día momentos duros e de frustración, pero aínda cando as forzas se desvanecen, hai algo que sempre persiste: a esperanza de sair canto antes desta situación.